La entrevista. La vida sigue y las necesidades a granel en Venezuela, ¿no? Ya enviaste la encomienda contentiva de buenas respuestas para nuestros seres queridos en nuestro amado país. Aguacate Express, ya sabes. Desde Aguacate Express puedes enviar más y pagas menos. Vas a ver en pantalla de inmediato la cuenta en internet. Nuestro sitio, @aguacateexpress. Más fácil, no puede ser, ¿verdad? El número telefónico 305-988-1789 para realizar envíos a todas partes de Venezuela con total puntualidad. Las salidas marítimas y aéreas están garantizadas todas las semanas. No dejes de aprovechar los servicios de pick-up en las principales ciudades de Florida, New York, New Jersey y las distintas zonas del este de los Estados Unidos. Tú llamas al 305-988-1789. El equipo de Aguacate Express va a tu casa, va a tu oficina y luego tú puedes chequear. En vivo, en tiempo real, vía online, cómo va viajando hacia Venezuela la encomienda con buenas noticias para nuestros amados seres queridos en Venezuela, para una entrega segura y oportuna. También puedes disfrutar del servicio de casilleros para que realices tus compras con total facilidad. En Aguacate Express, tus intereses son nuestras prioridades. 305-988-1789. Felipe José, gracias por la caja. Para Venezuela va. Desde Aguacate Express, ¿por qué? Porque en Aguacate Express envías más y pagas menos. Bueno. Seguimos con José Rodríguez Araña, el teniente de componente de ejército de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela. Teniente, usted, hablábamos y dejaba la pregunta en el aire sobre el tema de la movilización de tropas en el Estado Bolívar de cara a esa actividad que hubo después del referéndum fracasado del Esequibo del 3 de diciembre. Usted me comentaba sobre esos patrulleros y esos aviones, que eso es puro show. ¿Y por qué usted lo califica de eso? No lo escucho, creo que está muteado. Creo que está muteado. ¿Hable? Aló, aló. ¿Aló? Ajá. Por favor. Sí, bueno, lo califico como un show porque en realidad fue eso, fue un show. Pues el régimen hizo una movilización de tropas supuestamente hacia Guayana y lo que llegaron fue hasta la población de Tumeremo. De allí no pasaron. A diferencia de, por ejemplo, el presidente de Guyana, que incursionó con un helicóptero militar hasta el mismo territorio del Esequibo, pero el personal de tropa venezolano lo más que llegó fue hasta Tumeremo. Allí se acantonaron varias unidades de la Guardia Nacional y del Ejército hasta allí, pero no pasaron hacia el Esequibo y el régimen dando una demostración de fuerza donde no la hubo, solamente vendiendo una fachada con un show. Que no llegó sino más hasta Tumeremo. Y otra parte del show es el video que sacan de los buques y los aviones navegando y volando por la fachada atlántica venezolana en respuesta al buque inglés que llegó a las aguas guyanesas, donde es más parte del show, porque esos navíos no tienen capacidad de respuesta ante un ataque, ya que esos navíos fueron adquiridos por Venezuela, comprados del año 2008 al año 2012 a una empresa española de nombre Navantia. Esa empresa española produjo los barcos, más no produjo su sistema armamentístico. El sistema armamentístico lo produjeron en Holanda y debido a las sanciones que tiene ese país, Holanda en este caso, con Venezuela no le ha suministrado logística armamentística para surtir esos buques. Entonces esos buques fueron a navegar allí solamente como una fachada, como un show, porque fueron sin armamento, más del armamento personal que se llevaba cada combatiente, y lo más que le anclaron a los barcos fueron unos .50 y unas AFAC, pero que en sí no tienen gran trayectoria al momento del uso bélico. Y claro, también... Claro. Y también los aviones que allí hicieron presencia, sí hubo unos Sukhoi que hicieron presencia, pero los cuales tampoco están netamente artillados. Sabes que está ahorita la guerra de Ucrania con Rusia y Rusia no está suministrándole más. Fueron repuestos a pasear, pues. Los Sukhoi fueron a pasear, entonces. Y los Sukhoi fueron a pasear, y más de que los Sukhoi, los otros aviones que estaban allí eran aviones de entrenamiento militar, que no se pueden artillar, entonces fueron allí a hacer un show con aviones de entrenamiento militar, y eso la gente lo ve por las redes sociales y demuestra poderío, pero los ministros de la defensa, los presidentes, los gobernantes están claros y saben netamente qué tipo de aeronaves son esas, que son unos aviones de instrucción, y lo que los barcos
no tienen ningún tipo de armamento bélico porque Venezuela está bloqueada por Holanda y no tiene quien le suministre las cargas básicas para los sistemas de defensa y de ataque de esos navíos. Ahora, fíjese, teniente, ¿cómo cayó eso a lo interno de la Fuerza Armada Nacional, el tema del Esequibo? Bueno, de lleno con lo hecho en el referéndum consultivo propuesto por el régimen, la Fuerza Armada se estaba preparando en realidad para la guerra, por decirlo así. Al ver la Fuerza Armada, que todo fue parte más de un choque, una vez que se movilizó la Fuerza Armada para el Plan República en base al referéndum y que fueron aprobadas las cinco líneas, según ellos, con una cantidad de votos que no existe, la Fuerza Armada se preparó para llevar a otra escalada este conflicto por el territorio del Esequibo, y al ver claro, que luego viaja Maduro a hacer el tratado en San Vicente y regresa diciendo que hizo un pacto de paz y que todo lo demás quedaba prácticamente abolido por ellos, entonces la Fuerza Armada se lleva como que una decepción, una desmoralización y otra decepción por un engaño más de, y no es que la Fuerza Armada quería entrar en guerra, sino que se preparan equipos, se prepara personal, se deja de velar por el bienestar del personal para llevarlos a una operación ficticia que no existió, y la Fuerza Armada pues entra en una decepción total, claro, como ha venido ocurriendo durante lo largo de los años. Recuerde que el teniente José Rodríguez Araña estuvo preso, tuvo que escapar, huyó de Venezuela, está en el exilio, por supuesto, por eso habla con esa claridad y tiene información que va y viene desde información interna y se le filtran a él algunas cosas desde la Fuerza Armada Nacional. Usted, ya para terminar, usted hizo una denuncia bien, bien delicada y se trata de la dotación de un armamento a la Guardia Nacional y a las policías para hacer choque a las protestas que el régimen prevé que va a ocurrir este año. Yo quisiera ver si nuestro equipo de producción, Laurita, puede poner esa imagen de lo que nos pasó el teniente sobre esta subametralladora Cabin Caribe. Características técnicas, en el sistema de puntería, y dice además que guión graduable de altura. Bueno, las características, pero esto es, ¿qué munición es? Estamos hablando calibre 9 por 19 milímetros. Usted dice que esto es para enfrentar protestas en la calle. Mira, ahorita con la captura del capitán Heredia, el régimen quiere montar un show o se prepara para lo que llaman ellos o dicen ellos una oleada de conflicto en las calles de Venezuela. Uh-huh. Si bien es cierto, los conocedores del tema militar sabemos que las protestas o la población no se puede combatir con el armamento orgánico de la Fuerza Armada, que es el AK-103, porque es un armamento de guerra que utiliza munición 762. Entonces, para control de orden público, las Fuerzas Armadas en los países y las Fuerzas Policiales deben utilizar un calibre menor, de no ser considerado netamente un armamento de guerra, y es por eso que se utilizan las pistolas y este tipo de subametralladora con munición 9 milímetros, que es una munición no considerada netamente de guerra, pero en base a que no son pistolas como tal, sino subametralladoras adecuadas a ese calibre de munición, tienen mayor alcance que una pistola, tienen mayor precisión que una pistola y tienen mayor carga básica que una pistola. Entonces, según lo que van a sacar del capitán Ángel Heredia, ellos van a dotar a la milicia, a la Guardia Nacional y a los organismos policiales una dotación masiva de este subametralladora que se llama Caribe, subametralladora Cabin Caribe, va a ser dotada para disuadir esas protestas en organismos de control público. Ojalá eso no ocurra, ojalá que esa información que usted está manejando no pueda ocurrir, porque bueno, esto sería muy grave además. Es que, bueno, quienes quieran seguir a través de sus redes sociales, teniente José Araña, ¿cuáles serían las coordenadas que pudieran seguirlo? Sí, bueno, nosotros ahorita estamos varios militares en un proceso de creación de páginas de difusión de mensajes para la Unión y la instrucción a la población venezolana, al ciudadano venezolano, de qué debe hacer en cuanto a una eventual protesta, en qué debe hacer, cómo defenderse ante la represión del régimen, porque la población venezolana no está apta o no está instruida en este caso. Entonces queremos llevar todo ese tipo de información a cabo a través de nuestra cuenta de YouTube, donde estamos varios militares allí llevando a cabo la transmisión de información a través de esta página, de este canal de YouTube, que se llama La Voz
Verde Venezuela. Ok, ok. Gracias, teniente, gracias. Estamos muy pendientes de toda la información. Gracias a usted, buenas noches a usted, a todo el equipo de BT Miami y a toda Venezuela. A la información que ustedes van sacando. Gracias y muy amable. Nosotros nos toca despedir ya, estamos sobrepasados incluso de la hora. Como siempre les digo, gracias por la sintonía. Mañana de regreso, ojalá ya Miguel Ángel esté aquí con todos ustedes, como siempre. Si no, pues lo acompañaré el próximo lunes. Como siempre les digo, para despedirme, de la mano de Dios, que la salud y el éxito nos arropen hoy y siempre. Feliz noche. Amén. Muy bien. Muy bien. Amén. Este programa fue presentado por Be Stress Free, Be Happy, Metropolitan Real Estate Solutions, tu mejor opción en Orlando. Easy Car, entras caminando y sales manejando. Miami Life Cars, somos los mejores en tu renta de carros en Florida. Justy Language, aprenda a hablar inglés hablando. La Ceiba Tire Shop. Aguacate Express. Envía más y paga menos. Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión. EcoCards, más, mucho más que tarjetas digitales. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Metro by T-Mobile, su tienda en El Dorado. La entrevista.